Kaixo, tantaka zaleok, gure azpijokoa edo ke esconde el titular gaurko saioan liburu hau aztertuko dugu. Medios de comunicación al servicio de quién. Y vamos a conversar con el autor de este libro, Jesús González Pazos, investigador y miembro de la ONG vasca Mugari Gabe. Bueno, Kaixo Jesús, ongi etorri. Es que recasco, José. Bueno, primer titular del programa, sobre esto de los medios al servicio de quién. La prensa libre frente a la posverdad. Es un artículo de opinión de Juan Luis Cebrián, actual presidente de honor del diario El País, y quien fuera presidente del Grupo Prisa durante años. En él defiende el liderazgo de sabiduría, palabras textuales, de lo que llama los medios de referencia, como por supuesto el diario El País, frente a la manipulación y las fake news. ¿Pero representan de verdad la prensa libre estos medios de referencia, Jesús? Bueno, sin duda yo creo que no. Hablar de la prensa libre hoy en día, prácticamente en la finalizando la segunda década del siglo XXI, es retrotraerse 30 años atrás, cuando el mundo occidental hablaba precisamente del mundo libre frente al mundo soviético o al mundo comunista, ¿no? Con lo cual, el titular me parece bastante poco acertado, ¿no? Además de eso, que puede ser una anécdota, hablar de prensa libre cuando quien lo dice es el expresidente del Grupo Prisa, ¿no? El Grupo Prisa, entre otras cosas, así a nivel de unos poquitos datos, sienta en su consejo de administración a los principales bancos del Estado español, ¿no? Bancos que están en su consejo de administración porque han comprado acciones, entre otras cosas, pero también porque poseen gran parte de la deuda del Grupo Prisa o de los grupos mediáticos en general del Estado español, ¿no? En ese mismo consejo de administración se sientan cada vez más fondos de inversión, los famosos fondos buitres, por cierto, alguno con gran parte de capital israelí, ¿no? Con lo cual, cuando en tus consejos de administración, desde donde se dictan las líneas editoriales, se sientan bancos, se sientan fondos de inversión, a mí me parece cuando menos un exceso hablar de que representan a la prensa libre. Yo creo que la prensa libre está precisamente en otro tipo de comunicación, alternativa, popular, social, más preocupada por la libertad, por avanzar en la libertad, por avanzar en los derechos humanos y por avanzar en la justicia social, ¿no? Desgraciadamente, el Grupo Prisa, el Grupo Vocento, el Grupo Mediaset y otros grandes grupos mediáticos en el Estado español o, por extensión, en el mundo occidental, poco están haciendo por ese trabajo. Uh-huh. ¿Medios de comunicación al servicio de quién? Es un libro editado por Icaria, es producto de un trabajo largo de investigación. Me gustaría saber, Jesús, cómo ha sido este proceso y también por qué desde Mugari Gabe decidís abordar esta temática, la del control de los medios de comunicación. Bueno, quizás lo importante es decir que al principio me presentabas como el autor y yo resulta que aquí soy el medio o soy una herramienta de un proceso que lleva la organización, ¿no? Quizás dos patas para llegar a este pequeño ensayo que acabamos de publicar, ¿no? Una, desde hace más de 20 años, Mugari Gabe lleva apoyando procesos comunicacionales populares, indígenas, campesinos, de mujeres en todo el continente latinoamericano, ¿no? Y más especialmente en estos últimos 20 años el proceso comunicacional en Bolivia, ¿no? Con lo cual es una línea de trabajo que conocemos en cierta medida y que nos llevaba un poco a esto, ¿no? Eso, en términos latinoamericanos, sería la memoria larga de este producto final, ¿no? La memoria corta, en el año 2016-2017 hacemos un informe sobre cómo actúan las transnacionales y las oligarquías junto con los estados para criminalizar la protesta social en países como Guatemala, pero también por extensión en Honduras, en Perú, en Colombia, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hacemos esta investigación, cómo se criminaliza la protesta social, empezamos a darnos cuenta que uno de los actores ocultos en estos procesos de criminalización, que cada vez tienen un papel más importante, son precisamente los medios de comunicación masivos, ¿no? Son los que generan con sus artículos, con sus opiniones, con sus tertulianos, con sus noticias, son los que van
generando un caldo de cultivo en la sociedad que de alguna forma justifica posteriormente o la represión directa, tal y como lo hemos conocido en América Latina durante las últimas décadas, o la criminalización de la protesta social, incluyendo la criminalización además de sectores comunicacionales populares, ¿no? Esto ocurre en América Latina, pero también ocurre en esta otra parte del mar cada vez más, ¿no? En el Estado español en los últimos años hemos visto procesos de criminalización contra periodistas, titiriteros, dibujantes, etcétera, etcétera. Se han cerrado medios de comunicación, especialmente aquí en Euskal Herria, en ese proceso de criminalización, ¿no? Esa segunda razón es la que nos lleva a iniciar un proceso que trata simplemente de profundizar un poquito más en los medios de comunicación masivos y a quién sirven estos medios de comunicación, y el resultado es este ensayo. En este ensayo habláis del poder de los grupos mediáticos españoles, como es el caso del grupo Prisa que ya hemos mencionado, en América Latina. ¿A qué conclusiones llegáis en la investigación? Posiblemente dos ideas principales para todo el mundo occidental y una tercera más específica para América Latina, ¿no? Las dos generales tienen que ver una con romper esa idea que está instalada en el imaginario colectivo de nuestras sociedades, que han instalado evidentemente estos medios de comunicación masiva, que es la enorme diversidad de medios de comunicación. Todos podemos citar cantidad de titulares, de nombres, de periódicos, de radios, de televisiones, ¿no? Aparentemente hay una gran diversidad de medios. La realidad es justo lo contrario. Cuando empezamos a rascar, vamos viendo cómo estas decenas de medios se van agrupando en grandes grupos comunicacionales, en oligopolios de la comunicación. En el Estado español hay cuatro grandes grupos comunicacionales, el grupo Mediaset, Prisa, Vocento y el grupo Planeta, que prácticamente manejan más del 60% del sector comunicacional en el Estado español. Con lo cual, esa imagen de diversidad, de gran variedad de los medios de comunicación, no es real, ¿no? La segunda idea que planteamos en el libro, fruto un poquito de toda esta investigación, es también romper ese imaginario de que hay una enorme heterogeneidad ideológica dentro de los medios. La heterogeneidad se concentra en, dicho en pocas palabras, siempre que estés dentro del sistema. Si te sales capitalista. Del sistema capitalista y neoliberal, en su fase neoliberal en estos momentos. Si te sales de ese sistema, estás condenado prácticamente a la desaparición o a la marginalidad, incluida también la criminalización, etcétera, etcétera. Es decir, si hacemos una revisión de esos cuatro grupos mediáticos que yo citaba antes para el Estado español, vemos cómo no solamente controlan prácticamente todo el mercado comunicacional en el Estado español, sino que sus planteamientos ideológicos son de una defensa del sistema neoliberal capitalista. Con matices, más progresistas, más conservadores, pero el marco es ese, con lo cual no hay esa heterogeneidad ideológica, ¿no? Para el caso de América Latina, yo decía que había una tercera característica que es muy evidente en el momento que se revisa un poco la situación en ese continente en las dos últimas décadas, ¿no? Al hilo de la instauración de procesos progresistas, y sin entrar a una calificación buena o menos buena de los avances que han conseguido durante las dos últimas décadas estos gobiernos progresistas, lo que sí que es cierto es que los medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación en estos países, se constituyeron en la oposición política a esos procesos de cambio progresista, ¿no? Cuando estos gobiernos van ganando sucesivas elecciones, van llegando al gobierno movimientos populares, partidos nuevos, organizaciones sociales, la derecha, que ha mantenido el sistema neoliberal durante las dos últimas décadas del siglo pasado en América Latina, queda descolocada, queda desarticulada, queda desubicada y enormemente debilitada. En esos primeros años va a ser precisamente los grupos comunicacionales los que en gran medida, digamos, que ocupan el espacio político de esa derecha partidaria para tratar de ir rearticulando la oposición a los gobiernos progresistas. Precisamente en este marco, países como Argentina, en el mandato progresista de la presidenta Cristina Fernández, aprobaron leyes de medios y ahí hubo una oposición férrea de los grupos privados de comunicación. Es un titular del año 2013. El diario Clarín
argentino denuncia ante los tribunales el intento del gobierno de acallar a la prensa. Un grupo Clarín, por cierto, en Argentina, que hizo lo posible y lo imposible por el retorno al neoliberalismo más puro, ¿no? Claro, un grupo Clarín que nacido en los años 40 del siglo pasado, digamos que va a iniciar su despegue, su crecimiento comunicacional precisamente durante los años de la dictadura. A partir de 1976 hay diferentes estudios, diferentes informes que muestran las conexiones que el grupo Clarín estableció a partir de 1976 con los sucesivos gobiernos dictatoriales en Argentina, ¿no? Un grupo Clarín que además, cuando se da el proceso de transición a la democracia en Argentina, en los años de gobierno de Carlos Menem, 1989-1999, es decir, la última década del siglo XX, son los años de mayor instauración de las medidas más duras del neoliberalismo con Carlos Menem, y es precisamente cuando el grupo Clarín prácticamente inicia su expansión absoluta, concentra decenas de medios en su grupo comunicacional hasta el punto de llegar a convertirse, a controlar el 60% del sector comunicacional en Argentina, ¿no? Incluso llegan a controlar la producción del papel periódico, ¿no?, que queda en sus manos. Por cierto, en algunos de esos años el grupo Vocento del Estado español tuvo también su presencia y sus alianzas estratégicas con el grupo Clarín. Claro, con esta altísima concentración de poder mediático, el grupo Clarín se constituye en oposición política al gobierno de Néstor Kirchner y al posterior de Cristina Fernández, y cuando se van a instalar las leyes de medios, que lo único que tratan es de, digamos, que limitar esa brutal concentración de medios, el grupo Clarín pone el grito en el cielo. No en defensa de su empresa, sino, digamos, que escondiendo esa defensa de la empresa, que es su verdadera preocupación, escondiendo la defensa de su poder mediático, en defensa de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, ¿no? Pero como algunos autores dicen, muchos de estos medios, cuando hablan de libertad de prensa, en realidad quieren decir libertad de empresa, ¿no? El grupo Clarín abanderó toda una campaña en contra del gobierno de Cristina Fernández, por cierto, acompañado en muchísimos casos de también grupos mediáticos del Estado español, como el grupo Prisa, que también participó en esa denuncia contra el gobierno de Cristina Fernández, que, insisto, lo que pretendió es hacer que el sector comunicacional tuviera una mayor presencia social y pública y tratar de limitar la brutal concentración de medios en cada vez menos manos, que son las manos del grupo Clarín en Argentina. Vamos a Venezuela, el demonio mediático por excelencia. Maduro con el control casi absoluto de la prensa. Esto leemos en uno de tantísimos titulares. ¿Esto es verdad? Eso es radicalmente falso, y cualquiera que mida un poco la situación de los medios de comunicación en Venezuela no tendría ninguna duda. Del orden aproximadamente, por poner un porcentaje, del orden del 90% de los medios de comunicación en Venezuela están en manos privadas. No están en manos del gobierno, nunca estuvieron en manos de Hugo Chávez y nunca han estado en manos del actual presidente Maduro. Venevisión, el grupo controlado por Gustavo Cisneros, el gran oligarca de la comunicación en Venezuela, controla, en el caso de Venezuela, prácticamente el 60% de la audiencia, solamente con un canal de televisión que es Venevisión. El 60% de la audiencia televisiva de Venezuela está controlada por el grupo Cisneros a través de Venevisión. Venevisión tiene 40, el grupo Cisneros, mejor dicho, tiene 40 empresas en su holding, tiene aproximadamente 30.000 trabajadores y tiene presencia en prácticamente todos los países de América Latina. Es el único grupo de comunicación, por ejemplo, que tiene capacidad para competir con Televisa en México en la producción de las famosas telenovelas, los culebrones que todos y todas hemos visto, ¿no? El grupo Cisneros hace años que además trasladó su sede central a Miami.
no por una cuestión de problemas políticos con la revolución bolivariana, sino simplemente porque Gustavo Cisneros considera que Miami es el centro del mundo hispanohablante en América Latina, y además eso le permite también cada vez tener una mayor presencia mediática en los propios Estados Unidos, ¿no? El grupo Cisneros, con Gustavo Cisneros, se supone, o por lo menos todas las investigaciones han puesto eso sobre la mesa, fue el gran artífice del intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez en el año 2002, ¿no? Y la revolución bolivariana, al igual que comentaba antes para el caso Argentina, lo que ha intentado en estos años es por lo menos instaurar un cierto reequilibrio entre medios públicos y medios privados. Reequilibrio que no es real, ¿eh? Porque hoy en día, insisto, el 90% sigue en manos privadas. Uh-huh. Jesús, en el libro abordáis experiencias populares, alternativas de comunicación, digamos, uh-huh, de alguna manera la otra cara, la cara B de toda esta, bueno, todo este disco rayado de la comunicación en el mundo. ¿Cuáles destacarías, por ejemplo? Hombre, se destacan muchísimos. Por ejemplo, lo primero que hay que destacar es que en América Latina, que es donde nosotros centramos esa segunda parte del libro, no hay decenas, hay cientos o miles de experiencias comunicativas en prácticamente todos los países del continente, incluidos los Estados Unidos y Canadá. Son experiencias de comunicación radial, escrita, las menos hoy en día cada vez más experiencias televisivas, audiovisuales, con el control de las redes de comunicación y, por supuesto, el manejo de las nuevas tecnologías, ¿no? Son experiencias populares, sociales, campesinas, indígenas, feministas, que como decía, se extienden por toda América Latina. Nosotros no las planteamos aquí como una en comparación o en contraposición a la situación de los medios de comunicación masiva. Hablamos de dos mundos radicalmente diferentes por poder económico, por incidencia e influencia política en el sistema. Lo que sí que nos parece importante es también poner sobre la mesa que hay esas miles de experiencias, ¿no? Nos centramos en la comunicación indígena porque es posiblemente una de las grandes desconocidas, pero que está extendida en todo el continente. Está ahí la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, que es una red continental que agrupa experiencias sobre todo en el campo audiovisual, aunque también las radiales, pero sobre todo en el campo audiovisual, en prácticamente todos los países del continente, una red que lleva más de 30 años funcionando, ¿no? Y luego nos centramos en dos experiencias porque nos parecía muy importante apoyar eso que argumentamos como comunicación más social, comunicación alternativa, que es posible y que se está construyendo en América Latina, en la experiencia del sistema plurinacional de comunicación indígena, originaria y campesina de Bolivia, un sistema que, vuelvo al principio, que desde Mugar y Gabé llevamos apoyando más de 20 años, con lo cual tiene una larguísima dinámica de trabajo, que agrupa las principales organizaciones indígenas y campesinas de Bolivia, que desde el principio identificaron que la comunicación tiene que ser una herramienta política al servicio de sus procesos. Y quizás esa es la gran característica, por citar una característica de toda la comunicación alternativa que hoy se construye en América, entender la comunicación como una herramienta estratégica al servicio de los procesos políticos, sociales y económicos de las distintas organizaciones, ¿no? Mismo caso para Guatemala, donde lo que presentamos es el trabajo de prensa comunitaria, una organización también de prensa social, indígena, de mujeres, en el marco guatemalteco, mucho más centrada en este caso en el manejo de las redes sociales y con cada vez una mayor capacidad de incidencia, no solamente ya en Guatemala, sino a nivel continental, por su experiencia de enfrentamiento, de denuncia, de actuaciones de transnacionales, de denuncia de los sucesivos gobiernos guatemaltecos, etcétera, etcétera. Por último, Jesús, conocido este control de la opinión, de la información por sectores poderosos en el mundo, ¿cuál es a tu entender la demanda, la reivindicación, la lucha principal de una ciudadanía consciente en torno a esto de la democratización de los medios?
Hombre, yo creo que la democratización de los medios pasa porque los medios dejen de estar en manos privadas, pasa porque los medios dejen de estar en manos sobre todo de bancos, de grandes empresas constructoras en el Estado español, pasa por dejar de estar en manos de los famosos fondos buitres. En Estados Unidos, que también hablamos un poco de los grandes grupos comunicacionales en Estados Unidos, simplemente citar un caso, los cuatro grandes grupos comunicacionales en gran medida están atravesados, por ejemplo, por el famoso lobby judío. Lobby judío que en un momento dado llevó a una portavoz del gobierno israelí a declarar, a decirlo abiertamente, que en Norteamérica se puede criticar a Dios, pero no se puede criticar a Israel, ¿no? Y día a día lo vemos con la política de comunicación que se lleva en Estados Unidos, ¿no? Es decir, queda una lucha pendiente, una pelea pendiente, y es volver a conseguir que los medios se democraticen. En estos momentos los medios de comunicación están en manos de las élites económicas. Hay que subrayar, élites económicas masculinas en un 98%. Luego están al servicio de esos intereses económicos. Cuando agarramos un grupo comunicacional en el Estado español, como puede ser el Grupo Planeta, donde lo mismo hay, o más concretamente en la televisión A3 Media, donde lo mismo está Antena 3, que es un canal de televisión con una tendencia bastante conservadora, y está La Sexta, que teóricamente tiene esa tendencia más progresista, pero en ese mismo grupo comunicacional encontramos al periódico La Razón, de una tendencia claramente ultraconservadora, entendemos mucho mejor que ahí lo que se está jugando es el marco del sistema, todo dentro del sistema, desde La Razón hasta La Sexta, pero también todo al servicio de la consecución de unos mayores beneficios económicos. Cuanto mi abanico sea más amplio, evidentemente los beneficios serán mayores. La democratización pasa por romper todas esas políticas que hoy están instauradas, esos poderes que hoy controlan la comunicación y que hacen que la población vayamos interiorizando todo lo que nos transmite la televisión, la radio o la prensa, ¿no? De ahí quizás subrayar como último elemento la importancia de alimentar también desde otra comunicación el pensamiento crítico, la reflexión y el análisis político de las noticias que nos llegan día a día, no solamente las noticias, los programas, porque no lo hemos dicho, pero los grandes grupos comunicacionales en Estados Unidos, por ejemplo, tienen en su poder todos los estudios cinematográficos. Y eso, evidentemente, responde a que también a través de los estudios cinematográficos las aparentemente inocentes películas que nos pueden llegar, también estamos interiorizando el marco ideológico del sistema capitalista neoliberal. Uh-huh. Bueno, pues es que ricasco, Jesús González Pazos, investigador, miembro de Mugari Gabe, es que ricasco tantekaren lagunok, mila esker hor egoteagatik, ta laster arte. Gracias.